El amor en los tiempos del cólera. Primera edición de 1985. 35 años ya. Pero no vamos a hablar de este libro, sino que ahora vamos a hablar de la internacionalización en tiempos del coronavirus. ¿Qué les parece? Creo que es menester que hagamos un análisis interesante de estrategias que nos sirvan en esta época de absoluta virtualidad. Recordemos un poquito la internacionalización que nació a partir de la globalización, de esta explosión de la tecnología, de la información y de la comunicación que hicieron que el mundo estuviera absolutamente conectado, culturalmente, económicamente, social, de todo, en todos los sectores. Y esto crea una dinámica diferente y nos hizo al sector educación, a las universidades, pero en general a la educación, a replantearnos los objetivos de formación de nuestros estudiantes. Objetivos que tienen que apuntarle a un perfil global, una ciudadanía global, para que estos futuros profesionales y el individuo en general sean capaces de desarrollarse de una manera exitosa en diferentes contextos, en diferentes partes del mundo. Entonces, a partir de esto se creó la internacionalización como una manera formal de apuntarle a ciertas competencias en la educación superior. Recordando eso, más adelante hablaremos de algunas de las competencias que forman parte de este perfil global. Podríamos recordar un par ahora, que puede ser la disposición para comunicarse, la disposición para hablar en un idioma diferente al nativo, el trabajo en equipo, el reconocimiento y el respeto y la aceptación de la diversidad. Uf, hay mucha tela que cortar. Pero la idea de estos encuentros es que empecemos a ver qué nos cuentan nuestros pares, qué nos dicen expertos del área. ¿Qué es lo que están haciendo en esta época? ¿Qué están haciendo para la internacionalización en los tiempos del coronavirus? Tenemos algunos invitados, escuchemos qué nos sugieren. Hola María Paula, un saludo muy especial, espero te encuentres muy bien. Aprovecho de igual forma para saludar a todos los que nos están escuchando desde sus hogares, tal y como lo estoy yo desde las afueras de Medellín. Mi nombre es Juan Jaime Arroyave, soy el jefe de la Oficina de Asuntos Globales de la Universidad CES, área encargada de apoyar en el fomento y la puesta en marcha de estrategias de internacionalización. Les voy a estar compartiendo una actividad que estaremos realizando en los próximos días con el ánimo de romper las fronteras físicas a través de tecnologías de la información. Se llama CES Sin Fronteras. A través de esta estrategia estaremos llevando al hogar de cada uno de nuestros estudiantes de forma virtual clases en vivo de diferentes conceptos culturales de diversos países. Vamos a empezar con Brasil. Vamos a estar llevando clases en vivo de baile, en este caso, de diferentes ritmos musicales de este país. Vamos a estar llevando clases en vivo de gastronomía, de diferentes tipos de comida a las regiones de Brasil como tal. Vamos a tener un club conversatorio en portugués, en el cual van a estar compartiendo diferentes temáticas del día a día de la población de Brasil, desde temas de fútbol, economía, política, entre otras. Este tipo de actividades las hacemos con el ánimo de fomentar en nuestros estudiantes el interés por conocer de otras culturas, aprender de las mismas, porque sabemos que de esa forma es como más adelante se podrá trabajar en aspectos de cooperación internacional. Invito a todos los que nos están escuchando a implementar este tipo de estrategias al interior de sus instituciones, porque hoy con la tecnología que contamos podemos lograrlo. Los invito a estar visitando los Community Experts de EAIE, donde encontrarán más información de internacionalización. Y de igual forma, a quienes no lo han hecho, los invito a leer el libro de Oppenheimer, Crear o Morir, en donde nos hace un llamado a la acción en torno al tema de interculturalidad, en el cual dice que la interculturalidad termina convirtiéndose en el elemento especial para poder desarrollar temas de innovación. Les mando un abrazo grande y muchos éxitos en sus actividades. Hola María Paula, gracias por esta invitación. Mi nombre es Ingrid Henao y soy la coordinadora de internacionalización de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Cali. Bueno, esta situación nos ha llevado a replantearnos, a repensarnos y a asumir nuevos retos. Por este motivo, estamos desarrollando una estrategia, foros internacionales virtuales.
Para estos foros, convocamos a nuestras universidades aliadas, universidades como la Universidad Central de Chile, Universidad Indoamérica del Ecuador, Universidad Privada del Norte, Universidad Ibero de Puebla, Universidad del Valle de México, entre otras. Les convocamos a una reunión para planear diferentes foros en áreas temáticas. El primer foro, llamado La Pandemia Más Allá del Derecho, continuamos con el foro de psicología, retos y desafíos para la psicología, posteriormente ciencias administrativas, oportunidades para los negocios post-pandemia, y así vamos a continuar para todas las disciplinas. Estos foros, en estos foros cada universidad participa con un ponente con una duración de 20 minutos, su ponencia. Las memorias que arroje esta participación serán publicadas por una de las universidades que hacemos parte de este grupo de trabajo. La idea es que todos los estudiantes de las universidades y profesionales afines al foro, a la temática del foro, puedan participar, porque esto nos permite conocer de primera mano la realidad de lo que está sucediendo en cuanto a la disciplina en los diferentes países que están participando de estos foros. Así que mi invitación es a que sigamos construyendo solidariamente, en equipo, porque necesitamos construir en conjunto para que todos logremos salir de esto y que tengamos unos resultados maravillosos. Muchísimas gracias. Juan Jaime, Ingrid, muchísimas gracias por estas estrategias tan interesantes para poner en práctica y desarrollar estos perfiles globales que queremos en nuestros estudiantes. Yo no me voy sin antes recomendarles algo de bibliografía interesante. Internacionalización, dimensiones para la formación del estudiante. Recopilamos información con varios colegas, entre ellos Juan Jaime, Claudia Ponte también, que ustedes conocen, y creo que puede ser un libro que les puede ayudar como marco de referencia en el desarrollo de esta área en sus universidades. Muchas gracias. Estas estrategias que vamos a estar en varios capítulos recomendándoles, sugiriéndoles, enseñándoles, es para este momento de contingencia. ¿Para qué es? Para desarrollar la internacionalización en los tiempos del coronavirus. Hasta la próxima.